saludo, muy buenas tardes y bienvenidos a Ondas Decididas Televisión, Varieté Carnaval, para hacer un resumen de la cuarta y última semifinal en este miércoles, miércoles de ceniza, y previo también a la gran final que se vivirá mañana, pues con una pequeña modificación. En este caso habíamos anunciado durante toda la semana que sería a las 8 de la tarde, pero finalmente será a las 9 porque había agrupaciones que a esa franja horaria no podía participar y con buen criterio pues se ha retrasado una horita más nuestro concurso, en este caso nuestra gran final que la vamos a vivir por todo lo alto y en el que desde aquí lanzamos la idea, todo aquel que quiera disfrazarse para el final, bienvenido sea, ¿eh? Y bienvenido también a nuestro colaborador, José Luis Rodríguez, el Rodri. Muy buenas, buenas tardes, señor colaborador y presidente de los Antifaces de Oro. Bueno, eso es... Me lo estoy pasando bomba. Sí, ¿no? Sí, me lo estoy pasando bomba. Estoy durmiendo poco. Vamos a decirle a Rebolo que nos enseñe una camita. Porque no, Rebolo es un artista, ¿eh? Bueno, el Rebolo, el Boza, el Boza, Juan Casero, sí, bueno. El equipo técnico que hay en el teatro. Es que fíjate, yo voy al Falla y me encuentro ahí 8 o 10 operarios de eso, de teatro. Aquí están tres. Esos son unos fieras, vamos. Juan Casero con las luces, el Boza con el sonido y el Rebolo montando. Y cuando a lo mejor tiene que necesitar ayuda, ahí estamos nosotros también para ayudar, hombre. El artista clavando puntillas, Rebolo. En todo. Bueno, en todo. Tuvimos 5 agrupaciones, en este caso más el fallo del jurado. Empezamos por la primera agrupación de esta semifinal, que fue la última. Sí, era una chirigota que nos llegaba desde San Roque, que era... Nos fuimos a París. ¿Fuimos a París? Sí. Nos metimos en un paritorio. Sí. Terminábamos el día anterior con una exorcista, bueno, la niña del exorcista. Y empezábamos, en la noche de ayer, empezábamos con otra exorcista. La niña del exorcista, que cantaron 2 pasodobles, uno al Alzheimer y otro a la hija del autor. Y un cuplé, que creo que fue el segundo, que pusieron verde a todo aquel que lo había criticado, pero yo no he visto una letra más directa. O sea, que no. Era un cuplé, ¿no? Era un cuplé, sí. Venga, pues vamos a ver los cuplés de esta chirigota, la de Nos fuimos a París. Fatal, y que la voz es tan ronca que segunda no se entera, y
tela con poca cosa. A mí es que esto sufra, no me espanta, ni hago caso al parafanta. Pero sí que voy a decir a todos los criticones, le dejo las cosas claras. Aquí yo soy ese que llora y ustedes todos los que la mama. La niña está preñada, la niña está posesa, la niña que lo que es. Y a París también pusieron a más de uno. ¿Segunda agrupación de la noche? Pues la segunda fue la coplera de Tarifa. Una comparsa femenina que venía muy bien cantada, uh-huh. con mucha fuerza. Y que en lo alto del escenario estuvieron a gustísimo, con un popurrí guapísimo también. Y sus dos pasos dobles cantan... No, era un estribillo. Lo tenía yo puesto por aquí porque se me había olvidado. Es decir, bueno, lo que hacen es reivindicarse constantemente. Los pasos dobles hablan de la comparsa, de cómo se iba formando. Empezaron con 6 o 7, uh-huh. Después el segundo paso doble, los difíciles, los ensayos, los 6 meses de ensayo. Y en el estribillo también vuelven a reivindicarse. Es decir, aquí tenemos copleras para rato. Mira, pues como ha sido muy reivindicativo, vamos a empezar con ese primer paso doble. Primer paso doble de las copleras. Venid a decirme allá por septiembre, lo conseguiste. Con un grupo entero de mujeres valientes y te atreviste. No le tenía miedo a la derrota, si mi propósito era luchar. Poco a poco empezamos a ensayar, 6 o 7. Pasaron los meses y entraron gente que son especiales. Y al fin y al cabo conseguimos todo el grupo y vibrando corazones en cada ensayo. Ay, 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 que se mueren por cantarlo. Ya los nervios en la puerta de enero se afloran. Muchísimas gracias también por la participación de esta agrupación que venía desde la localidad vecina de Tarifa. Tras ella, pues, vino el primer y único descanso. ¿Y qué ocurrió después? Que Rafa y Dani volvieron. Rafa, ¿no?, y Dani volvieron al escenario. Es una comparsa que suena muy bien, que tiene mucho gusto haciendo las cosas, con unas músicas que al oído le gusta, te acaricia. Y las letras, pues es una comparsa que como ha estado también en Cádiz y las letras van también encaminadas a Cádiz, uh-huh. Y muchas veces no entendemos estas cosas y tenemos que entenderlas. Y algunos se quejaban, ¿qué ve? Porque no sé qué, pues tal. Oye, ¿por qué no han cambiado
Es que cambiar una letra cuando se está ensayando durante 4 o 5 meses y cambiarla para un día. Bueno, así que estuvieron muy bien, no pasaron el corte, pero para mí es una gran comparsa. Para mí es una gran comparsa, unas muy bonitas letras y las melodías. Venga, pues vámonos con los Momo Sapiens, que volvía Rafa y Dani a las tablas del Florida. Quedaba, ¿no? Ese paso doble también dedicado a los bancos. Cuando más a los bancos de sentarnos. No. A los bancos, cuando más lo necesitan, decían ellos, es cuando más te abandonan. Ya, es verdad. A continuación, pues, otra vuelta con la modalidad de chirigota, en este caso del amigo Fofo, que estos últimos años ha estado muy callejero, ¿eh? Y ha vuelto a las tablas, pues, para intentar seguir engrandeciendo nuestro concurso y también nuestro carnaval especial. Y además que fue todo, a ver, ¿cómo lo digo? Que fue una noche de emociones y también fue un momento de ver al Peluca en su apogeo, ahí máximo. El Peluca estuvo inmenso, la chirigota desenfadada completamente, hicieron lo que les dio la gana. Dijeron que iban a cantar los cuplés de 3 en 3, y lo que hicieron, yo pensaba que iban a hacer cupletinas, y no, es que un cuplé se lo dividían en grupos de 3. Empezaban uno, después otros 3, después otros 3. En el escenario, a la gente se lo metieron en el bolsillo, el Peluca haciendo lo suyo, y le dedicaron una letra precisamente a la chirigota de Tini, y también a precisamente al Peluca. En uno de los cuplés le dedicaron un cuplé al Peluca y un paso doble al Tini. Bueno, nos vamos a quedar con el cuplé porque el Peluca no lo sabía y salió su gran amigo Josemi entre bambalinas y fue un momento muy divertido verle la cara al Peluca. ¿Cómo se llamaba? La chirigota, ¿no lo hemos dicho? Pa miedo el mío, el miedo escénico, vamos, cuando uno le entra y así estaban. Yo tengo mucho miedo, te lo digo de verdad. Más que cantando el martes 3 en semifinal.
culo que das. José, mírame un seguro, ¡ay, un ratito más! Siempre desde butaca, L. Se te escucha la voz, L. Que es tan desagradable, metiéndote con todo. Y va a terminar tu play, con el por culo cazao. José, ni entra para adentro y dile algo a este salado. Algún día yo te encuentro cara a cara, voy a darte la de muerte. Voy a poner, como dijo Juana, otro cuadrito aquí. Ya van dos, maluca. Creo que el peluca no se lo sabía esto, ¿eh? Están bajando el telón. Oh. Y cerraba esta semifinal la agrupación, en este caso, de las Piconeras. En este caso, era de África, Martínez Triano, presidenta también de la ACA, y que le tocó, pues, no un papel fácil cerrar las semifinales siendo la última y un martes 13. Pero es que encima lo hizo por ayudar a otro grupo. Hay un grupo que no podía cantar ese día a esa hora. Y ella cedió su sitio. No lo sabía yo. Eso no, ella no cedió su sitio. Ella siempre está para los demás, igual que el peluca, para los demás. Así que esta otra comparsa que se lo pasó bomba a lo alto del escenario y fuera de él, porque después cuando se supo ya los que pasaban y tal. Bueno, antes de nada, vamos a ver entonces algo de las Piconeras, ¿no? Pues no, sí, pero es que era para decirte cómo son ellas. Ellas se lo pasan bien en cualquier lado. Y hicieron un paso doble a la mujer, el año pasado se lo hicieron a los hombres y fueron primer premio en uno de los concursos que hubo en la calle, y este año le hicieron un paso doble a la mujer y ellos, ya les digo, el popurrí también con mucho gusto, y en los pasodobles le vi que bajaban los tenores para que se luciera la octavilla. Ellas a mí me gustaron. Vámonos con ese primer pasodoble de las Piconeras, la última comparsa que cerró estas previas a la final. Sin final.
Ese era el resumen y ahora le vamos a dejar pues con la ganadora. Así leía pues el acta del jurado nuestro compañero Adrián Cortés. Pues muy buenas noches a todos. Vamos a conocer el veredicto del jurado. Me acompaña el secretario del jurado y bueno, vamos a ir directamente a conocer quiénes son las chirigotas finalistas y las comparsas finalistas. Empezamos con las chirigotas. Reunidos el jurado oficial del concurso de agrupaciones carnavalescas 2024 en la especialidad de chirigotas, acuerdan que, según el baremo establecido, estas son las agrupaciones que pasan a la final. Sin Tron ni Son. No le doy más vueltas que me caliento. Las medio Grammys. Y por último, este año me toca a mí. Bueno, enhorabuena a las chirigotas que estarán el jueves en la gran final de este concurso Agrupaciones Carnavalescas de Algeciras. Y vamos ya con las comparsas. Reunidos el jurado oficial del concurso de Agrupaciones Carnavalescas 2024 en la especialidad de comparsas, acuerdan que, según el baremo establecido, estas son las agrupaciones que pasan a la final. La Galeadilla. La Huella. El Cielito de los Cómicos. Y por último, El Paraíso del Momo. Esas son las que han pasado a la final, las que han pasado el corte, algunos con sorpresa, para otros no era ningún tipo de sorpresa. ¿Y cuáles han sido las que han pasado y el orden que tenemos ya para mañana a las 9 de la noche, como hemos dicho al inicio del programa? El orden. Pues el orden son, en primer lugar, El Paraíso del Momo. Uh-huh. Le seguirá Este Año Me Toca a Mí. Hay comparsa y chirigota alterna. Se van alternando. Eso es. Después, en tercer lugar, La Galeadilla. Uh-huh. En cuarto, Los Medio Grammy. Habrá un descanso y después cantará El Cielito de los Cómicos. Le seguirá No le doy más vueltas que me caliento. En penúltimo lugar, La Huella de Tarifa, la comparsa, y cerrará la noche Sin Tron ni Son, la chirigota de los barrios. Bueno, pues así va a ser el espectáculo que mañana le vamos a ofrecer en el Teatro Municipal de Florida. Enhorabuena a todos los grupos, gracias por engrandecer en el carnaval especial, los que no han podido optar a la final. Nos vemos en las calles si Dios quiere y sobre todo que nos hagáis reír, que esa es vuestra misión y vuestro objetivo. Rodri, nos vemos mañana a las 9 de la noche. Ya estamos ahí. Ya estamos deseando. Ahí, deseando con mucha ganas. Gracias por todo, Rodri. Gracias a vosotros. Señores y señores, hasta mañana.